de aquí o de acá. Ese es el problema fácil, y lo que esperamos que los alumnos vean ahí es que no tiene sentido echar dos veces un patronus derecha a derecha, porque envías un patronus derecha, bueno, vete hacia la derecha y chocan hasta el obstáculo. Y si vuelves a enviar un patronus derecha, pues todo el mundo se va a quedar en donde está porque ya tiene un obstáculo. Entonces no tiene sentido ni enviar dos seguidos hacia la derecha ni dos seguidos hacia abajo. Lo único que tiene sentido es intercambiar uno y uno, uno y uno, uno y uno, o haber empezado uno y uno, uno y uno, uno y uno. Entonces lo que el alumno se tiene que dar cuenta es que solo hay dos caminos: o empiezas enviando a la derecha y recorres y ves cuánto te dio. Bueno, más bien tienes que hacer un programa que empiece enviando a la derecha y se vaya 1, 1, 1, 1, 1, 1 y vea cuánto se tardó. Y luego empiezas enviando hacia abajo y haces 1, 1, 1, 1, 1, 1 y cuánto se tardó. Y solo hay esos dos. Y ya que veas esos dos, el mejor de esos dos es la solución y punto. Ese es el problema uno, y lo que queremos que se den cuenta ellos es esto. No se pueden dos derechas seguidas. Bueno, sí se pueden, pero no tienen sentido dos derechas seguidas ni dos abajo seguidas. El siguiente problema, ese es el que esperamos que todo mundo pueda, pues por lo menos hacerle. La dificultad de ese problema es darse cuenta de esto, debiera de ser muy sencillo. La dificultad es implementar la simulación, o sea, implementar cómo se mueven los dementores. Eso es lo que les debe de costar a los zorros, digamos, que es un círculo. La idea original era encontrar dados puntos, o sea, de aquí partió dados puntos sobre la circunferencia, encuentra el polígono regular más grande que te quepa, tomando esos puntos como vértices. Ese era el problema, ¿no? Entonces, por eso es que es el teléfono y lo sigo. No quisimos poner esto porque, o sea, no quisimos ponerlo como tal, porque entonces requería que los alumnos supieran que arcos iguales tienen cuerdas iguales y eso. Entonces no quisimos complicar y nada más dijimos, busca puntos que estén a la misma distancia. Si ellos entienden que es así y lo saben, pues bueno, y si entienden que es sobre el arco, bueno, y ya no quisimos confundirlos. El problema al final es, dada una secuencia de números que vas a tener, que van a ser estos, encuentra la máxima subsecuencia de puntos equidistantes, o sea, la máxima subsecuencia de puntos que están a la misma distancia. Ahí, para 75 puntos, estamos pensando que hagan un algoritmo cúbico, y el algoritmo cúbico es, agarro el 1, veo la primera diferencia, y veo si encuentro otro, y si encuentro, veo si encuentro otro, y si encuentro otro, tac, 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 tac. Luego agarro el 1 con el 3, veo esa diferencia y veo si encuentro otro. Agarro el 1 con el 4, veo esa diferencia y veo si encuentro la secuencia. Entonces el número de parejas es n cuadrada y lo más que puedes recorrer es otra n, entonces te da un n cúbica. Si hacen eso, bien implementado, deben de sacar 75 puntos. Hay una forma de hacerlo estrictamente cuadrado que no es tan sencilla, pero esa vale solo 25 puntos y esa estamos esperando que la puedan hacer los zorros o algunos de los zorros. O sea, los últimos 25 de este son para los últimos, para los zorros de arriba. Y es, vas agarrando todas las parejas igual, pero en lugar de ir recorriendo la secuencia, lo único que buscas es una tripleta. O sea, encuentras esta distancia y te vas aquí recorriendo con una K, o sea, tienes el apuntador de inicio y luego el apuntador de la pareja y luego un apuntador de tripleta que empieza aquí. Y entonces dices, ah, tengo esta distancia, voy a ver si entre los puntos, a ver, voy a poner como si aquí hubiera varios. Esto se los voy a escribir en un documento de soluciones ya después. Tripleta. Te paras aquí y dices, esta distancia es mayor, igual o, bueno, menor, igual o mayor a la que quiero, que es esta. No, pues es menor, entonces avanzo esto. Mientras sea menor, la avanzo.
Si es mayor, dejo de buscar, pero dejo el apuntador de tripleta ahí. Y si es igual, creo una relación entre las dos tripletas como si fuera una especie de grafo dirigido. Entonces digo, aquí está el punto 1.2 y aquí está el punto 2.5, por decir algo. Y ahí me detengo. Y luego agarro el 1 con el siguiente número. Agarro esta distancia y de donde se hubiera quedado el apuntador de tripleta, porque no tiene caso empezar de allá porque sé que la distancia entre estos dos era... No hay ninguna pareja que tenga una distancia con este mayor que esta distancia, entonces quiere decir que la distancia entre el 1 y el 3 seguro es mayor que la distancia entre este y donde se quedó el apuntador de tripleta, entonces puedo seguir, y eso es lo que te lo hace cuadrado. O sea, la diferencia del cúbico es que agarras una pareja y a partir de esa pareja buscas. En el cuadrado agarras una pareja y tratas de ver si hay una tripleta y te quedas ahí, y cuando avanzas en el siguiente dices, bueno, si la diferencia entre los primeros dos era como la diferencia entre el segundo y la tripleta, entonces la diferencia entre el 1 y el 3, que es más grande que entre el 1 y el 2 porque los estoy agarrando ordenados, va a ser que el punto con el que pueda hacer tripleta seguro esté a la derecha de este. ¿Es la suma de un rombo? ¿Sí lo alcanzan a ver? A ver. Hicimos tres soluciones. Una solución es cúbica y lo que hace es que dibuja el rombo y va sumando. Suma todos los elementos que están en el rombo. Ajá. Como esto es de n por m, en el peor de los casos, pues tendría que sumar n por m sobre 2, ¿no? Porque es lo que ocupa el rombo. Entonces, en el peor de los casos, tiene que sumar n por m elementos. Y como le vamos a hacer p preguntas, entonces en el peor de los casos va a sumar n por m p veces. Si estas tres son iguales, pues eso sería un cúbico, y esta debe de funcionar para el caso de 100 por 100 por 100, que es 1,000,000. Esta solución saca 25 puntos si la implementan bien, y bueno, lo único que tienen que hacer es sumar. Luego la siguiente solución es cuadrada, y lo que esa también espero que la pueda hacer un grupo muy razonable. Bueno, muy razonable, a lo mejor estoy hablando de unos, sí esperaría que la pudieran hacer quizá unas 20 gentes al menos. Lo que hacen es que guardan acumulados por fila o por columna, lo que quieran. O sea, tienen su matriz y entonces en este cuadrado guardan la suma de esto, y en este de aquí guardan la suma de estos dos, y en este de aquí guardan la suma de estos tres, y en este de aquí guardan la suma de estos cuatro, y en este de aquí la suma de estos cinco, y aquí guardan este, y aquí guardan la suma de estos dos, y aquí guardan la suma de estos tres, y aquí la suma de estos cuatro, etcétera, así para todos. Entonces, si tú quieres saber, por ejemplo, este rango y tenías las sumas, lo que tienes que hacer es decir, bueno, este tiene la suma de todo esto, entonces agarro este y le resto este que tiene la suma de este rango, y ya con eso lo obtengo. Por ejemplo, para el de abajo, digo, este cuadrito me guardó la suma de todo esto, y este cuadrito me había guardado la suma de todo esto. Entonces, si digo este menos este, me va a dar solo la diferencia del rango, ¿no? Si implementan eso, sacan 50 puntos, y la complejidad de implementar eso es que para cada rombo van a tener que hacer, si lo fueron sumando en n, para cada rombo van a tener que hacer hasta m filas.
O sea, dicen, a ver, el total de este rango, el total de este, 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 máximo M. Se ahorraron el tener que sumar así y así. Ya solo suman hacia abajo. Entonces, esta es de M por P. Este debería de poder resolver la segunda, que es de 1000 por 1000, que igual vuelve a ser 1 millón. Esta saca 50 puntos extra. Con esa solución sacarían 75 puntos. Oye, ¿los puntos son independientes entonces? ¿Cómo que independientes? O sea, los puntos, tan solo que te dan 25 puntos, no están incluidos en los que te dan 50. Son independientes, sí. O sea, podría sacar los 50 sin sacar los 25, sí. Y la última solución, que esa también esperaría que la puedan hacer algunos, a lo mejor hasta más que la otra, quizá unos 10, es, bueno, entre 5 y 10. Tienes que dibujar un rombo. O sea, lo que queremos saber la suma. Lo que queremos saber la suma es de un rombo, por ejemplo este. Lo que tenemos que hacer para calcularla en tiempo lineal es girar esta cosa 45 grados. Si la giramos 45 grados, esta misma, entonces nos va a quedar algo así. Miren. Y el rombo que queríamos calcular es este. ¿Qué? 3, 2, 3, 2. A la hora que giramos, aquí estaba el rombito. O sea, si lo ven, aquí está el rombito que queríamos. A la hora que giramos esto 45 grados, ahora el rombo nos quedó hecho un cuadrado. Antes era rombo, si lo giramos 45 grados, nos queda un cuadrado. Si nosotros esta matriz girada la expandemos para representarla como una matriz, bueno, o sea, la expandes para poder hacer esta representación cuadrada, y hay dos formas de hacerlo. Ahí para esto hicimos todas soluciones distintas. Los que implementamos esto fueron Marcel y Luis. Marcel y Luis lo que hicieron fue que multiplicaron la matriz por 2 y por 2. Y entonces la llenan y les quedan huecos. Yo lo que hice fue separarla en dos matrices, una para diagonales cuya resta te da un par y otra para diagonales cuya resta te da un impar. Y bueno, este usa la mitad de espacio que este, pero de todas formas cualquiera de las dos soluciones cabe en memoria. Si haces esto, entonces puedes volver a utilizar esta técnica, pero ya no solo guardando líneas, sino guardando cuadrados enteros. De modo que dices, ahora este punto, en lugar de guardarme solo este, me va a guardar todo esto. Y este punto, por ejemplo, me va a guardar la suma de todo esto. Si haces eso, entonces para saber la suma de un rango, digamos que quieres saber la suma de este rango, lo que haces es sumar esto, restarle esto, restarle este y sumarle de nuevo el de acá. Entonces, con una suma y dos restas, puedes calcular la suma en cualquier rango. Esa solución, que vale otros 25 puntos, cuesta n por n para precalcular las sumas, y luego P. P es 100.000, M por N es 1000 por 1000, entonces esta es de 1000 por 1000 más 100.000, pues es 1.100.000. Esta es...
ubica este componente ubica esta frontera y dice voy a agarrar los colores en orden verde, rojo, azul, negro y blanco y entonces bueno si es el color me lo salto pero si no es mi color por ejemplo aquí el verde me lo voy a saltar porque yo soy verde, el componente de la esquina pero si no digo estoy conectado con algún rojo si sí estoy conectado con algún rojo me coloreo de rojo y vuelvo a empezar si no estoy conectado con algún rojo pues me lo salto y coloreo de azul ni siquiera tendrías que checar en sí la conexión lo único que tendrías que saber es cómo colorear y ver si incrementó el número de cuadros coloreados en la esquina superior. O sea, podrías decir, a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que hacen una búsqueda en profundidad para checar cuáles son verdes. Y dicen, a ver, agarro este color y busco 1, 2, 3, 4, 5. Sale, mi componente de la esquina superior es 5. Agarro verde y digo, coloreo de verde. Y vuelvo a checar, quedó igual. Ah, quiere decir que no incrementé nada. No pongo ese paso. Ahora, coloreo de rojo, se van a agregar estos, entonces cuando haga la búsqueda de profundidad voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, quiere decir que sí, entonces pongo en mi solución rojo y vuelvo a empezar. Colorea de verde, colorea de rojo, colorea de azul, es decir, ordena los números y entonces dice, bueno, veo el primero del que pueda colorear, de ese coloreo y esa es mi solución. Esa es la solución más sencilla, realmente lo único que hace es resolverlo. O sea, va agarrando en orden y eventualmente lo va a resolver porque el tablero siempre se resuelve si haces algún, bueno, a menos que te quedaras intercambiando. O sea, pero si siempre agarras un color que te aumente, como cada turno vas a aumentar al menos en uno tu componente de la esquina superior derecha, y el número de casillas en el tablero es finito, bueno, entonces el número de turnos también es finito. Esto se los describí muy breve, o sea, pero le dije, ordenas los colores y en cada turno ves si estás conectado con alguno del color más chico, si sí, coloreas, si no, entonces agarras el segundo color y intentas colorear, si sí, pues ya, y si no, sigues, ¿sale? Esta solución esperamos que les dé 20 puntos. Bueno, si la hacen, les debe de dar 20 puntos. Y ahora, acuérdense que ellos tienen los casos, o sea que podrían incluso probar permutaciones de estos colores para ver cuál les funciona mejor y quedarse con la mejor de cada uno y a lo mejor una solución así ya les anda dando, depende cuál vaya a ser nuestra cota superior, pero una solución así ya les anda dando unos 40 puntos. Ahora, ¿qué es lo que yo esperaría realmente que hicieran los alumnos y por qué me gustaría poner al comité? Nuestras soluciones ni siquiera son la mejor solución que pusimos, ni siquiera es la mejor que a mí se me ocurre. O sea, todavía se me ocurren cosas que acotan más fuerte que eso, el mínimo. Los tipos de soluciones intermedias que probamos son las siguientes. Lo que haría un humano jugando esto. O sea, normalmente lo que haría un humano es decir, pues tengo mi área, voy a buscar cuál color es el que más me crece. O sea, no solo voy a agarrar el primer color que pueda, sino intento todos los colores y el que más me aumentó esa área es escojo y vuelvo a probar. O, por ejemplo, otra idea que cuando lo juegas lo empieza a pensar mucho la gente, y lo sabemos porque lo sacamos de un jueguito de celular, entonces lo juegas y eso es lo que empiezas a hacer, ¿no? Dices, pues voy a ver cuál me deja conexión con más colores, o voy a ver cuál me deja conexión con los más grandes, etcétera. Hay muchos glotones que se pueden hacer así y te mejoran bastante esta cota.
Mi miedo sería que si no metemos las soluciones del COMI, lo mejor que puedan hacer sea glotones y entonces los glotones saquen 100 puntos. Bueno, ahora les voy a decir qué es lo que a mí me gustaría que hicieran y ya de eso ya decidan si sí lo quieren dejar o no. El punto, si dejas solo los glotones, es que si a lo mejor alguien de los buenos no le dedicó suficiente tiempo y los glotones sacan 100, alguien que no vio los normales hace un glotón, saca 100 y con eso le saca ventaja a los que sí hicieron las opciones de 75 o de 50 del otro, ¿no? ¿Pero ibas a decir algo? Así es que, ¿cómo van a calificar? ¿Te empato al comedy? ¿Le das puntos o no? ¿Cómo van a...? ¿En cuál? Ah, si empatas al cómic, te da y puntos, sí. O sea, si implementas exactamente lo que dije, los ordenas los colores del 0 a 6 y dices, si puedo agarrar el 0, si el 0, estoy conectado con un 0, coloreo de 0, si no de 1, si no de 2, si no de 3, si haces eso, vas a sacar lo mismo que nosotros en nuestra peor solución y vas a sacar 20 puntos. Y aparte, no solo eso, sino que para cada caso yo te digo... En el caso 1 nuestra solución dio 27, en el caso 2 dio 48, en el caso 3, entonces tú puedes hacer la tuya y ver si mide más de 27, ya sabes que te vamos a dar 0. Si mide menos de 27, no sabes cuánto te vamos a dar porque no sabes cuál es la óptima, pero sí sabes que vas a sacar más de 20 puntos por lo menos. ¿Sí? Bueno, lo que yo esperaría que hicieran es conceptualizar algo de la siguiente forma. Esto es la segunda mejor heurística que pusimos. Bueno, ya no les voy a decir heurísticas. La segunda mejor solución que pusimos, y esta solución debe de andar sacando como unos 80 y algo puntos en base a la línea que se hace, a menos que alguien nos superara por mucho, ¿no? Pero es así. Yo parto, construyo un árbol y en ese árbol la raíz es mi nodo, mi componente de la esquina superior derecha, digo izquierda. Y entonces hago una búsqueda en amplitud y digo, bueno, a ver, en un cambio de color, ¿a qué componentes puedo llegar? No hubiera borrado la tablera. Y entonces yo digo, sale, empiezo y la raíz es verde. Y en un cambio de color puedo llegar a este azul, o sea, a este componente azul, o a este componente rojo o a este componente negro. Entonces yo pongo que este nodo verde va a tener un hijo negro, un hijo rojo y un hijo azul. Ya, o sea, en un cambio de color a eso es a lo que puedo llegar. Y luego, en dos cambios de colores, digo, en dos cambios de colores, este azul se puede conectar con este verde. Y también se puede conectar con este verde. Entonces, este azul tiene un hijo verde. Y también se puede conectar con este rojo, pero no importa porque ese rojo yo ya conocía una mejor forma de llegar a él, que era con un cambio de color. Entonces ya, este hasta aquí puede llegar. Y luego este rojo se puede conectar con este verde y con este negro. Quiere decir que este rojo tiene un hijo negro y un hijo verde. Y luego... este negro se puede conectar con este verde, que sean nuevos, ¿no? Y con este azul. Entonces, este negro tiene un hijo azul y un hijo verde. Y luego, este verde va a poder conectarse con un rojo
y este negro va a poder conectarse con un azul. Entonces, eso me deja ese arbolito, ¿no? Yo esperaría que los que merezcan el 100 o puntajes arriba de los 80 puntos sean capaces de por lo menos modelar esto. Y entonces, ¿qué obtienes de ahí? Lo que obtienes de ahí es que, ¿qué pasa con la rama más grande de ese árbol? ¿Qué pasa? ¿Mande? No, no serían los pasos, pero por lo menos la rama más grande de ese árbol la tienes que hacer de a fuerzas, porque ni a este rojo ni a este azul hay una forma más corta de llegar que en tres pasos. Entonces, alguna de las dos vas a tener que usar. Ajá. Alguna de las dos vas a tener que usar. O usas esta, o usas esta, pero no hay forma de que lo hagas en menos de tres pasos. Yo esperaría la segunda mejor solución. La segunda mejor solución, o sea, no es la que saca, como les digo, 70-80 puntos. Lo único que hace es construir este árbol, toma la rama más larga, porque es forzoso que esa rama más larga la tengas que hacer algún día, y con lo que le queda, con los que no se colorearon, vuelve a dibujar el árbol y vuelve a agarrar la rama más larga, y vuelve a dibujar el árbol y vuelve a agarrar la rama más larga hasta que se acabe. Eso es la segunda mejor solución que tenemos. Y ya los que quieran sacar más de 80, entonces tendrán que empezar a darse cuenta de ciertas cosas. Tendrán que empezar a darse cuenta que cuando agarren una rama más larga, a la hora que ejecutan esa rama, si encuentran prefijos en las otras ramas que sean una subsecuencia de la rama más larga, también van a quedar resueltos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a la hora que bifurqué, voy a tomar este camino. Bajo por aquí, luego por aquí, luego por aquí. A la hora que bifurqué, hice una secuencia rojo, negro, azul. En este momento aquí yo veo una negro, azul. Quiere decir que cuando yo llegue a este negro, azul, esta también se va a resolver, porque esta ya estaba conectada con el componente verde, exacto. Entonces, si un prefijo de estas, yo tengo ya mi árbol, y vamos a pensar que esta por acá es la rama más larga, si un prefijo de esta rama es una subsecuencia de esta rama, o sea, vamos a pensar que este es el color A, B y C, y por aquí hay un color A, B y C, entonces tengo una secuencia A, B y C. Como esta secuencia se va a ejecutar en orden cuando ya esté conectado con esto, esa secuencia se va, este prefijo se va a resolver y este árbol se va a jalar hasta acá, lo que le quede. Entonces, agarrando las ramas, una mejor idea, que esa simple mejor idea ya te debe de dar el 100, es decir, cada que haga ese árbol y tenga dos ramas más largas, busco prefijos de las otras ramas que tengan algún prefijo, sea subsecuencia de la secuencia de esta rama gigante, y entonces agarro la que me deje, bueno, la que logre de absorber prefijos más grandes, y entonces te vas a quedar solo con los sufijos de todas las ramas de bifurcación. Si haces eso, ya debes de tener todo. Y ahora, ¿qué cosas puedes hacer para mejorar? O sea, ¿qué cosas? Yo no hice heurística, bueno, ya no heurística. Yo no hice solución. Pero ¿qué hubiera hecho yo? Esta cosa se vuelve NP porque estás agarrando solo prefijos. Pero si yo hago algoritmos no de prefijos, sino de subsecuencias comunes máximas, o sea, busco no
un prefijo, sino una subsecuencia de esta rama, con una subsecuencia de esta rama, y eso lo maximizo, eso se puede modificar para que en esta ruta larga tú insertes nodos que te permitan mejorar mucho, mucho más la solución. Bueno, eso no espero que lo hagas. Ajá. O sea, no, si lo hace, pues qué bueno, nos ganarán al combi, vamos, pero no estamos esperando que hagan eso. Sacar subsecuencia común máxima es un algoritmo dinámico muy común, y los que tengan conocimientos de dinámica podrían hacerlo sin mayor problema, o sea, sin mayor problema, es de libro. Ahora, como no esperamos que todos sepan dinámica y sepan algoritmos de libro de dinámica y eso, no pusimos esta solución. Pero, o sea, lo que sí quisiera que modelaran es esto, lo que sí quisiera que modelaran es al menos ese arbolito y ver que en ese arbolito, como es una búsqueda en amplitud, no existe ningún camino más corto para llegar a estas hojas, y entonces tienes que por lo menos tomar ese camino. O sea, no te interesa ninguna de las otras ramas de momento, porque este es un camino que a fuerzas tienes que tomar en algún momento. Entonces ese es el primero que te convendría tomar. Entonces haces un glotón, pero ya no solo sobre tu frontera, sino un glotón sobre toda la estructura del tablero. Ajá. Si alguien lo hace, pues no importará si metemos al combi o no al combi, porque sacarán algo muy similar a lo del combi. Pero si nadie hiciera algo así, yo sí quisiera que metiéramos al combi, precisamente para no darles... Claro, es todo qué pasaría, pero yo creo que si nadie hace algo así, es porque los buenos no le dedicaron tiempo a pensar esto. Y entonces, si los buenos no le dedicaron tiempo a pensar esto, y le das 100 puntos por hacer una solución mala, entonces estás dando demasiado valor a una solución mala de este problema. Pero bueno, está bien, o sea, realmente es igual para todos. Pero bueno, esas son las soluciones del COM. O sea, esas son las ideas que esperaríamos que tuvieran.